Hola, 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 ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos a una emisión de día miércoles de Socios del Desierto, partido recién, casi recién finalizado en los pastos sintéticos de Luis Valenzuela Hermosilla, ese empate, esa historia. La noche de Maxi ha sido titulado este programa que estaremos comentando y analizando junto a usted y todos nuestros queridos. Amigos que se nos integran en todas las plataformas, ya sea de Twitter, de nuestro canal de YouTube, al cual lo invitamos a suscribirse, los socios del Desierto y a través de nuestro fanpage de Facebook. Un empate que deja mucho para comenzar. Le gustó, eh, lo deja conforme, lo vamos a leer. ¿eh? Estaremos junto a todos nuestros panelistas, saludando a Gabriel Rodríguez que se nos, nos integra de Antofagasta. Un cariñoso saludo para allá toda la gente que empieza a comentar con nosotros. Este programa llamado Socios del Desierto de día miércoles, apriete el botón compartir. Al ¿eh? que más comparta, lleva premios, eh, premios grandes detalles y se los tenemos notificando aquí en nuestro programa. Ya lo sabe, pues eh, Socios del Desierto es una gran presentación de esa empresa de transporte del norte de, de nuestro país, como es BALAP. Los invitamos a visitar el www.balap.cl porque es una empresa de transporte de carga. Para la industria de la construcción y la gran minería del cobre, experiencia y tecnología, nos devolvemos con la tecnología de primera categoría. Una performance maravillosa de Bala en el Norte Grande y Norte Chico de nuestro país. Además que lo que más se valora de esta gran empresa es el capital humano. Experiencia, tecnología y capital humano son los tres pilares fundamentales. De Bala. Bala está con Socios del Desierto, está con el Deporte, está con Cobreloa, una empresa 100% Cobreloína. A propósito de empresa Cobreloína, saludamos y le damos la más cordial bienvenida a esta empresa del norte de nuestro país, también en el norte grande, norte chico, eh, esta empresa que se llama Innovo Visual, centro contactológico número uno en Calama. Llamamos a toda la gente que necesita usar lentes ópticos o lentes de contacto, vaya a la calle y visite Avaroa 1688, ahí en, en plena ciudad de Calama, en la calle de la sede, pues ahí está Innovo Visual, toda la gran variedad de lentes contactológicos. Sígalo en, en su Instagram, que siempre dará buenos eh, consejos para su salud visual y también si usted quiere un marco óptico moderno y un, un lente contacto, también lo tendrá ahí en Centro Contactológico Innovo Visual en la calle Avaroa. No se pierda esta oportunidad de conocerla. Sígalo en Instagram, sígalo en Facebook, Innovo Visual Avaroa 1688 Calama. Saludamos a CER también. Ser está en Copiapó, donde nuevo hoy Cobreloa. Está en Calama, está en Arica, está en Antofagasta. Esta empresa que es fundamental hoy por hoy. Una empresa que está eh, enfocada a generar y a hacer los test antígenos y los PCR tan fundamentales hoy por hoy. Un examen a domicilio y a las empresas disponibles, como lo decíamos, en Arica, Calama, Copiapó y obviamente recién abiertas sedes de Antofagasta. CERT es una empresa cobreloína que está en todas las redes sociales, la puede seguir. y Ustedes si necesitan un test PCR a domicilio, no duden en llamar a CERT en esas ciudades que le acabamos de mencionar y saludamos para esta primera tanda de comercial a Maufa Carnes Maufa ya lo sabe ahí en Manuel Mont 2825 en la ciudad de Calama al, los mejores cortes más exquisitos los puede llamar al más 569 35 32 51 49, ahí está Carnes Maufa la mejor entraña de Calama los mejores embutidos la mejor morcilla prietas unas longanizas de sillán 100% ahí está carne Maufa siempre Apoyando el deporte, otra empresa Cobreloína que la apoyamos con mucho cariño aquí en Socios del Desierto. Señores, un capítulo donde vamos a estar comentando el partido de Cobreloa, donde lo queremos leer a usted, donde eh, la reflexión final, ¿cuál le deja? Este copiapó presentó batalla, lo tuvo cerca, el penal, algunas jugadas de gol. Tengo una foto que va a ser muy elocuente para lo que pasó hoy en la noche. En ese pasto sintético, pero para comentar y analizar este partido tan interesante de lo presento a nuestro queridísimo panelista y estudiante de Derecho, don Ivo Violic. ¿Cómo estás, Ivo? Bienvenido a Socios del Desierto. Hola, Ángelo, eh, buenas noches, un gran saludo a todos los que nos están viendo a estas horas. Eh, a ver, un partido eh, interesante de analizar, porque pese a que no fue el partido quizás más entretenido eh, a la vista del hincha o un partido que no no se salió mucho del molde en el cual quizás se podía esperar eh, confirma que Cobreloa al menos en el juego en cierta medida va en un alza eh, yo, yo creo que podemos estar en desacuerdo o en acuerdo en ciertas cosas en ciertos matices en ciertos nombres pero ya se nota eh, eh, al menos la mano de Calule y se ve una intención en el equipo me parece eso yo creo que es destacable porque eh, se puede entender que Cobreloa hace las cosas con ciertos motivos y no al aire eh, decide jugar en momentos del partido más ofensivo, menos ofensivo, y eso lo hace con un, con un sentido que lo están, lo están manejando. Me, me gustaría que Correloa hubiera, hubiera sido quizás un poco más incisivo en ciertos momentos del partido, pero también entiendo que, que jugar de visita, cuando ya se jugó hace pocos días, eh, a veces no se puede. Pero eh, también, y por último, eh, quisiera destacar que, que estos a estos partidos antes los perdía eh, y, y muchas veces eh, se volvía con nada. Y, y si nosotros queremos a veces eh, aspirar a lo más alto que podría ser el ascenso, eh, yo creo que esto, estos puntos son muy importantes eh, y cuando no puedes sumar de a tres, sin duda hay que sumar de a uno y eso fue lo que Correlo hizo hoy. Eh, claro, mira, vamos a, a, a meternos ya, después se van a integrar los, de, los, más, los demás panelistas y, y comentarlo desde, desde ese punto de vista, Ivo, que tú lo planteas, porque... Eh, es un ejercicio que siempre nosotros hacemos y aunque suene majadero decirlo, eh, siempre es canalizar el juego propio en relación al rival que tienes al frente. Y el rival de hoy día no era un rival en el cual tú podías decir previo a este partido que era coser y cantar. Si bien un equipo que le ha costado a lo mejor sumar de a tres en su propio campo, ha sido un equipo que su performance de visita ha sido bastante buena y de Durán siempre un equipo que le plantea muy buenos encuentros a Cobreloa. Y ya lo había hecho en Copa Chile con un equipo B, una, mix, una mixtura entre equipo B y equipo C en Calama, logró hacer que Cobreloa se complicara, pero Cobreloa lo sacó adelante. Pero yo me uno a tus palabras, yo rescato que siento y una sensación, y, y la gente también podrá eh, comentar con, con nosotros, eh, que si bien puede gustar, puede encantar, puede llenar paladares, puede dejar conforme a todos, lo que a mí me deja muy tranquilo es que hay una idea que se está absorbiendo por parte del plantel y esa idea de juego se está plasmando en el campo, de, en el campo mismo. Eh, porque como tú bien lo decías, y, y te lo te lo, te lo robo también para traerlo a mí a, mí, a mi argumento. Cobreloa eh, en circunstancias del juego eh, cuando tenía que replegarse y cederle la, el protagonismo a Copiapó, lo hacía con sus líneas bien ordenadas, la línea de cuatro. Eh, la línea media, eh, quizás faltó esa conexión un poco más de darle eh, esa pelota un poco más filtrada o alimentar más Olivera que se vio bastante huérfano hoy, que no fue el Olivera que, que vimos con Iquique, eh, pero que Cuadro Docobreloa quería tomar la iniciativa con un Zorrito González que sigue creciendo, con un Barrientos que sigue creciendo, un Césped que se sigue comiendo la cancha. Lo de Césped es para destacar, para ponerlo en un marco también, eh, porque es el amigo de todos. Brian Cortés también, que ayuda mucho. Cuando Brian eh, se suelta en las ofensivas, también aporta mucho, pero cuando se tiene que juntar a apoyar a Césped, lo hace perfectamente. Entonces, ahí yo creo que, sin querer cargarle la mano o sin querer eh, focalizar el comentario en él, yo creo que los puntos más, no voy a decir bajo, ¿ah? ¿eh? pero quizás lo que más estaba a otro o un peldaño más abajo o a otra sintonía, sigue siendo Maturana, que no es el Maturana que conocemos, están todos los jugadores creciendo, Olivera tratando ahí de arreglárselas, pero también Olivera abajo, y un poco timorato el comienzo de, 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 de Vicencio, que el cual, hay una jugada que te la voy a mostrar en una imagen preciosa que nos sacó nuestro amigo Emilio Carvajal. Que, que es la única jugada en la cual yo me tapé los ojos bueno, que se viene acá que es la jugada que pierde, le gana la posición el Luna y, y casi casi nos encontramos con un con un, con un gol eh, en el cual nosotros podríamos eh, haber tenido que tomar otro plan otra actitud o tener que salirlo a buscar desde otro lugar eh, pero ya con el penal perdido, que fue todo un mérito de, de, de Maxi, que lo, que lo esperó a Luna, que lo conocía, que le habló, un penal que, que efectivamente, viendo la imagen, eh, estaba muy cerca, el, el juez eh, Cristian Galás eh, era cobrable. Esta jugada era una jugada de gol. O sea, volvemos a recuperar a ese Maxi que gana partido, ese Maxi que marca el desequilibrio, ese, Mar ese Maxi que... Que está retomando un nivel superlativo, que, que yo creo que el empate eh, es del grupo completo, del colectivo. Todos lucharon para ganarlo, pero obviamente esta tapada que te acaba de mostrar Ivo marca un poco lo que fue este encuentro. Eh, y, y también, disculpa, con esto termino, lo que dice Sergio Pacheco también, lo del conejo espejo también es para, para alabar, porque hoy día Cobreloa, a diferencia del partido con Iquique, que atacó todo el encuentro por derecha, hoy lo atacó por izquierda, con un tándem entre espejo y el Zorrito González, entonces yo creo que Cobreloa a pesar del empate a cero, a pesar de que a algunos les quedó gusto a poco, este partido lo aprueba con nota buena, con nota positiva, con buena nota sigue manteniendo sigue no perdiendo, que siempre es positivo en un, en un trabajo grupal, en un, en un colectivo sigue mejorando algunos de sus eh, elementos. Y yo creo que ya estamos en la etapa de la sintonía fina, de amoldar ciertas cosas, eh, apretar ciertas clavijas por aquí y por allá, pero este equipo ya está jugando a una idea, Ivo, y en los que a mí me tranquiliza, y después vamos a ofrecer la palabra para compartir con la gente también, Ivo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si nosotros, eh, eh, bueno, no por ser, no por ser autobombo, si nosotros ustedes tienen la posibilidad de volver a los programas que hacíamos antes del campeonato cuando ya se confirmaba la la venida de Rodrigo Meléndez al equipo, este es el tipo de partidos de visita que, que podíamos esperar. E incluso yo creo que puede verse un poco más de juego colectivo en, esa, en ese momento. Eh, yo creo que Coreloa está descansando muy bien en este mediocampo, como tú dices, en un césped que, que está haciendo esta báscula, este, este mediador entre lo que son eh, los mediocampistas ofensivos o los que tienen ya la más voluntad de ataque, y esta, y esta defensa que, que poco a poco se empieza a ver eh, con, con ciertos problemas quizás puede tener en algún tipo de jugadas específicas pero ya más conectadas ya se ve un equipo que no son dos eh, áreas totalmente distintas simplemente tenemos un, una mancomunión eh, un, un, un equipo que empieza a entender eh, cómo manejar el partido y, y cuáles son sus propias fortalezas yo creo que eso es muy importante Coroloa jugaba eh, a un fútbol que no le convenía de acuerdo a los nombres que tenía eh, y ahora por fin eh, podemos entender un equipo que si yo veo eh, y hago eh, quizás el paneo en general, no rifó nunca la pelota. Pese a estar en visita, decidió siempre salir jugando por abajo y salir jugando esta vez no tanto a través de Axel, porque lo vinieron a presionar un poco más a los centrales en ciertos puntos del partido, eh, y saliendo a través de Césped, que Césped siempre dio la posibilidad de pase hacia adelante. Muchas veces se criticaba que Correloa jugaba hacia los lados, que Correloa jugaba con pase a los centrales y después lanzaba largo y la perdía. Hoy en día no vimos eso. Hoy día vimos un Coreloa que hacía este trabajo escalonado y lograba poner en césped eh, unos pases muy interesantes hacia adelante, hacia Barrientos, hacia Cortés y hasta, hasta incluso al sonido González, no tanto a Maturana, que, que si bien no fue un partido desastroso por su parte, sí se le ve quizás en una línea inferior al resto. Eh, ustedes eh, tenían la posibilidad de comentar, creo que fue Mauricio que dijo, o tú mismo que Maturana eh, en la primera jugada que perdió en el partido con Iquique como que se amurró y como que se salió del partido. Bueno, yo siento que le está pasando eso. Eh, yo creo que eh, no está teniendo la posibilidad de, a través de sus propias decisiones personales, agarrar confianza necesaria para poder ser eh, este émbolo creativo y de la mano de Barrientos. Yo creo que, yo creo que además, Cobreloa ha, pod ha podido descansar en los pies de Barrientos eh, en un fútbol que, que, que es mucho más positivo porque porque logra tener eh, en, este, en este grupo de mediocampistas, porque la verdad hoy, hoy en día estamos jugando con cinco mediocampistas, los punteros son mediocampistas, eh, está logrando descansar en este juego colectivo, que si bien a veces no logra ser tan tan profundo como nos gustaría, eh, ya se empieza a conectar, ya empieza a entender que, que tiene en sus pies eh, el desarrollo de los encuentros y en la llave de poder eh, lograr eh, superar a los rivales con ese propio talento individual y colectivo. Sí, mira, es interesante lo que nombres tú, porque uno empieza a analizar línea por línea y, y, y vamos primero que nada. Las, las, eh, las buenas noticias, como dice Mauricio, no son noticias, pero tienen que ser noticias en Corelora. Para mí, la primera noticia, que yo soy un hombre, como te digo, que, que repito hasta una majadería ciertas cosas, yo digo, eh, para mí me empiezo a quedar tranquilo, me da cierto grado de conformidad cuando los equipos se empiezan a repetir, se empiezan a versar. Eh, en la previa, nosotros analizábamos, podría ir Tellas, que venía saliendo de una lesión. Eh, eh, por Olivera, yo decía, mira, tranquilo, porque lo, generalmente el fútbol nos indica que el, que el goleador o el número 9 que hace un gol en el partido anterior es muy difícil que lo saquen al partido que viene. Eh, tendría que ser algo muy, muy raro, o sea, el que marca gol sigue, sigue, sigue jugando. Pero hay tres aspectos que yo te quería comentar también para, para nutrir este comentario y, y, y en relación también a lo que dice nuestro auditorio ¿eh? la gente que nos aporta en el chat. Eh, y, me, y voy a citar y parafrasear para a un auditor de, de los nuestros, de la comunidad, que nos decía: Mira, eh, yo prefiero mil veces que se patea el arco y la pelota se vaya desviada antes que empecemos a mandar. Que yo lo rotulaba como el centro de mierda, el centro de insulso, el centro que no aporta, el centro que más que, más que nada es para sacarse el problema. Y este cobreloa hace vio con bastante iniciativa de patear de media distancia porque tiene los elementos: eh, barriento, césped. Eh, Brian, Maturana, eh, Ronald González, entonces se ve que también hay, hay una variante que hasta la fecha 5 o 6 Cobreloa no estaba mostrando esa variante futbolística. Entonces, los equipos también toman otro resguardo, tratan de no dejarnos patear y ya se está dejando de abusar de ese, de ese factor centro. Eh, se ve que hay un un poquito más de trabajo, aunque no resultaron las jugadas tácticas, pero hay un poquito más de trabajo en el centro del córner, un trabajo de, de juego corto. Y lo que rescato es que, salvo circunstancias del juego, en la mayoría del encuentro, en la mayoría del, de, del fútbol que tuvimos que mirar de Cobreloa, no se rifan las pelotas. Ahora las pelotas se intentan salir por el centro, se intenta dar amplitud, se intenta tratar de buscar los espacios, generar los espacios. Buscar, eh, tratar de que la defensa de ellos salga en tres cuartos propios a buscar eh, ese mano a mano con los nuestros. Y yo creo, Ivo, que, que, que Calule, o Carrasco en este caso, que obviamente ya mandatado por, por Calule, eh, no sé si será muy aventurado de mi parte decirlo, pero yo creo que encontró el mediocampo. Por eso te digo que se está entrando en una, en una fase en el cual se está. Eh, y Lando Fino. Y después la gente nos dice, bueno, los cambios no ayudaron mucho, Castro bajo, sí. Eso lo podemos analizar también en una segunda lectura, Ivo, en relación y a los amigos auditores que nos están comentando, eh, que los saluda a todos, a Cristian Mato, a Joey Wilson, a Julito Moreno, a César, a Maximiliano Barraza. Es que estos jugadores, este, este global, este colectivo, está creciendo tan, paralelamente todos juntos están creciendo, están entendiendo tanto la idea, que el que entra, el que le toca entrar se nota que, hay un, que está un peldañito más abajo por tema COVID, por tema lesión, por tema que no han tenido la posibilidad de jugar en este colectivo que se está formando con, con esta oncena que presentó eh, eh, Jorge Carrasco, recordemos que no estaba el Seba Ramírez que es un jugador que se puede decir que es titular hoy reapareció Pancho Castro eh, recordemos que en algunos partidos jugó Vergara que había dejado un buen primer tiempo en San Bernardo eh, Carlos Ross entonces hay bastantes jugadores afuera que están britos, que están pidiendo cancha. Entonces ahí está eh, el gran dilema y desafío para los partidos futuros. Pero sigo, sigo manteniendo mi, mi punto. Si Cobreloa logra mantener una oncena, logra mantener un once, eh, de aquí hasta que termine la primera fase, y después ese once reforzarlo con los que pueden ser y los nombres que están sonando, que eh, vamos a dar un, un barniz a eso también, eh, para los que estábamos un poquito más lejanos a la ilusión, nos volvemos a reencantar y nos volvemos a ilusionar, porque este Cobreloa, con lo que está mostrando en el campo de juego, nos está invitando a eso, oigo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, cuando nosotros analizábamos los primeros partidos del campeonato, primero veíamos un Cobreloa muy ofensivo, después veíamos un Cobreloa muy defensivo, primero veíamos un Cobreloa que lanzaba mucho, después otro que no. Yo creo que eso lo ha podido y ha sabido... Eh, tratar de encauzarlo hacia lo que quiere y a lo que más le conviene. Yo creo que eso es muy importante y quiero destacarlo. Coreloa por fin está jugando un fútbol que además de sentirse cómodo, le conviene. Porque Coreloa tiene muchos jugadores que con balón en, en, en el piso, con balón en el pie, es superior al resto. Coreloa tiene en Barrientos un jugador que antes no aparecía tanto, es verdad. Pero ahora que sí, empezó a aparecer, se demuestra que con conducción del balón es totalmente superior al resto de la división tenemos un solito González que si bien ha tenido algún que otro problema en la toma de decisiones es incisivo tiene intención de ir a buscar hacia adelante de encarar de buscar la, el, el tiro lejano ese tipo de situaciones un Maturana que, que si bien ahora se le puede decir que está en un nivel más bajo que sus compañeros no hay que recordar que en ciertos momentos era el único que jugaba era el único que tenía intención de ir a buscar el partido a través de sus intenciones y quiero destacar también a Maturana que está con un, un preparador técnico, un preparador físico en su casa, viviendo con él, haciendo trabajo fuera de, de, del, del horario normal, eh, haciendo eh, muchas cosas que, que, que le buscan y que también se ven en su intención de poder subir ese nivel. Y claro, este Olivera que si bien eh, no se perdió goles, porque es, es quizás por lo que se le puede jugar o 9, no, eh, eh, no, no logró entrar en, este, en esta intención del equipo que quizás podría haber generado eh, un, un rompimiento en línea para poder generar espacio, eh, un pique al espacio para poder llevarse a un central. Yo siento que eso me faltó en Olivera. En un Olivera que si bien eh, no se destaca por ser un, un jugador eh, que pueda picar al espacio y pueda romper esa línea, eh, debería haber quizás tomado un par de decisiones que le lograran eh, ampliar el panorama a sus compañeros que vienen detrás. Y eso es lo que mejor está haciendo Coreloa. Si lo podemos ver en todos los goles, en el gol de Barrientos, en el gol de, de Sorrito González, eh, en el gol de Chiquito Escalante en, en San Bernardo, son muchos goles en, en el cual Coreloa llega con pelota dominada al arco rival y no tirando centro y no simplemente eh, reventando el balón. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a afinar y sumarme a lo que dices tú, empezar a afinar con los nombres que ya tenemos, no a buscarlos fuera. Yo creo que Cobreloa entendió que tiene los nombres para poder hacer ese juego y hacer un juego en el cual le conviene, que es no lanzar, eh, entrar con balón dominado, eh, tratar de desgastar al rival, que si bien yo creo que es algo... Perdón. Vamos a poner bote. Si bien es un equipo que, que, por ejemplo, yo encontré que Antequique logró eh, en cierta medida desgastar al rival. Eso también se suma a que estaban jugando a la altura, a las tres y media, y eso que quizás hoy día no lo vi, a través de su propia conducción, de su de su intención de girar el juego hacia los costados de lograr eh, tener posesiones largas, eh, no logró destacar, desgastar a Copiapó, Copiapó siempre se vio bien parado nunca lo logramos superar y, pese a que, y eso llevó quizás un poco a que tuviéramos que tratar mucho afuera pero yo creo que es por acá el camino y eso es lo importante eh, ahora tenemos un partido complicado y hay que buscar por esa línea tratar de buscar distintas variables distintas intenciones, mejorar en la pelota parada pero yo creo que por aquí es el camino y eso es lo importante Estoy completamente me de acuerdo. Saludos para Viviana Romero, que nos saluda desde Calama. Saluda a toda la gente, gracias por estar, gracias por estar de verdad. Este programa lo hacen ustedes, ¿ah? Estamos leyendo todos los comentarios y los que podemos replicar acá, los citamos, o si no están saliendo en pantalla, los saludos y los comentarios como Mauricio López, eh, como Julio Moreno, Maximiliano Barraza, Francisco Martínez, Viviana Romero, que la saludamos reciencito, César Jiménez... Eh, yo creo que, que lo que dice Ivo es para, para tomarlo, eh, sacándose esa ansiedad de, del partido encima, porque estábamos muy ansiosos. Eh, nosotros, obviamente, como cobreloinos, en los vivos de Instagram, en los programas de estudio decíamos, no, no si sí, ganamos a Copiapó, hay que ir a ganar. Eh, a sabiendas que, la, que la, la performance de Cobreloa y la, la estadística es bastante favorable, Cobreloa visitando a, a Copiapó, ¿eh? Con Riveros creo que perdimos con 2 a uno el equipo de, de Maxi con los goles de Maxi Quintero. Después fuimos con Fantasma y Fantasma se ganó el partido gol de Tella, gol de Erico Humada. El pero copia De, vuelta, de claro, claro, pero pero a siempre un equipo que lo ofrece, y, y bueno y un, un, en un horario bien complejo. Eh, yo te yo te planteo desde, desde el punto de vista de, el, vamos a hablar de los altos para obviamente también analizar cómo corresponde lo quizás lo que fue Bajo o que tuvo más sombra en Córdoba. Yo creo que los puntos altos no hay que para qué eh, entrar en mayores eh, comentarios. Lo de Maximiliano Velasco, que sigue siendo la, el, el, el hombre del momento, eh, que está siendo sondeado, pero no le vamos a adelantar nada hoy día porque sabe que mañana conversa con nosotros en este programa entrevista extensa con Maximiliano Velasco mañana, así que ustedes en el chat le pueden preguntar de todo, si lo llamaron de O'Higgins, si lo llamaron de La Católica, si lo están sondeando. Mañana, mañana le va a preguntar, pero obviamente que un jugador que, que con esta actuación de hoy día, obviamente que yo creo que en vez de esos dos clubes lo van a estar llamando de otros clubes más, porque fue una actuación donde, eh, lo decíamos en programas anteriores, como era una palabra más que nada de Mauricio, eh, un arquero gana partido. Y ese es el arquero que, ve, que ponía, haciendo un fútbol ficción, Ivo, y no por ser agorero en el comentario, si Luna marca el penal, hubiese eh, sí sido complicado revertir la situación. Porque dentro de todos ellos tienen una solidez defensiva que se la da Durán, eh, que ellos defensivamente no arriesgan mucho. Si tú te fijas, los laterales de ellos no subieron para nada durante el encuentro. Los cambios tampoco fueron muy agresivos por parte de Copiapó, salvo la entrada del Zombie Núñez, que hizo una o dos jugadas muy a la, al estilo del Zombie Núñez, el jugador formado en Santiago Morning, eh, pero suena cerrado como ostra. Y, y, y daba la sensación que por circunstancias y minutos de partido, Ivo, eh, Copiapó también entregó la pelota a Cobreloa y lo los tendía a atacar de contra. Por eso muchas veces Cobreloa se vio. Con pases filtrados, con pases a las espaldas, eh, donde Copiapó eh, pudo capitalizar, pudo capitalizar. Eh, entonces, eh, yo creo que es un partido de, de, de fuerzas similares, estilos diferentes, de, su, de fuerzas parejas. Por eso yo le doy mérito a este empate a diferencia de otros empates que me dejaron bastante amargado. A diferencia de otro empate donde vimos un cobreloa público, un cobreloa aburrido, un a pobre, un cobreloa sin variante, un cobreloa sin chispa, un cobreloa que básicamente fue a eso. Hoy no. Hoy vimos durante los primeros minutos y los primeros 20 minutos de partido eh, un cobreloa con, con presión alta. Recordemos que ellos entraron con todo también y al minuto, al minuto se habrá huido, no sé si tú en tu apunte lo tienes, eh, ellos al llegaron dos. al minuto dos, llegaron profundo, llegaron hasta la cocina. Y, y, y esos son los goles que tú decías que, que eran los partidos que Cobreloa perdía porque daba la sensación que antes entrábamos fríos, no entrábamos con, con, con esa con esa con esa hambre de que el partido comenzara y esos eran los goles que no nos podíamos sacar nunca más en la vida, o sea, no hacían el gol de entrada el gol de Camarino, el gol a los primeros 15 minutos, y Cobreloa tenía que remar, la remar, y a veces tanto remar, eh, Podríamos estar jugando todo un día y, y no, ni empatábamos ni ganábamos el encuentro. Entonces, bueno, esas son las cosas que yo destaco. Pongo sobre la virtud, sobre el defecto. Creo que hay cosas que hay que corregir defensivamente. Creo que afianzar un poco más la dupla de centrales. No quiero cargarle la mano a Daniel Vicencio, pero yo creo que esta defensa crece con Sebastián Ramírez y Axel crece. Axel toma más confianza, eh, toma más protagonismo. Vicencio, si bien cumple, pasan estas jugadas que te intranquiliza. Para mí, el lateral izquierdo ya tiene nombre y apellido y es Jorge Espejo. Totalmente además, que te bueno. da una sumatoria, además que es guapo. se hizo una jugada preciosa en el primer tiempo. Que digo, este muchacho es puntero, ¿qué? No. Pero empezó a, a colegiar, pues. Sí. Eh, Soto en lo suyo. Ya parece que Soto tenía mucha misión de, de contener más que de atacar. Y, y el medio campo, yo creo que lo encontró. Entonces, en resumen, y te cedo la palabra. Este análisis que yo hago. Me gustaría como a modo de corregir o a modo de mejora continua porque no hay muchas cosas que corregir, no todo no no, no, no es que haya sido malo, lo diría afianzar la dupla centrales. para mí tiene que ser Ramírez y con un Ramírez que, que retome su nivel, Ramírez y Axel, y ahí la línea de cuatro no la toco Maxi Soto perdón Maxi, Soto Axel, Ramírez Conejo Espejo, Jorge Espejo. El mediocampo no lo vamos a tocar porque es el mediocampo ya lo encontró. Y quizás donde hay que afianzar un poco para robustecer este sistema, eh, por ahí me preguntaban por Chiquito Escalante. En eh, la transmisión televisiva también fue recordado. Él está con un tema muy muy complicado familiar. Va a ser padre en estas próximas semanas, pero aparte tiene un problema de salud muy complejo, muy doloroso con uno de sus hijos. Eh, y él está en eso. Y se le dio la libertad para que él esté en eso. Él ve los partidos, está muy al tanto, pero él está en eso. está cuando la sal... No hay nada más importante que la salud de un hijo para los que somos padres. Pero ahí, quizás entre Olivera, entre ellas y por qué no Luciano Parra, por qué no Luciano. Yo creo que entre, afian... para mí, Ivo, no, no quiero formar opinión, pero para mí, afianzando la, esta dupla de centrales, potenciando el número 9 de Cobreloa y esperando esperando, porque es que, que si hay que darle tiempo hay que mimarlo, hay que tratarlo hay que hacerle un cariñito, una caricia a Maturana que sea el Maturana que conocemos esto es un cobreloa que nos ilusiona a todos, un cobreloa que nos abre el apetito a todos, sigo Sí, sí, es que es lo bueno cuando uno empieza a encontrar el funcionamiento eh, el, el caso más, yo creo que más emblemático puede ser el, el propio Espejo eh, si no me equivoco, Espejo tiene con suerte, con suerte, 5 o 6 partidos en primera y a uno ya le suena, a uno ya ya entiende que, que está agarrando experiencia. Es un jugador que, que, por ejemplo, hoy en día yo vi su mejor eh, performance de, eh, ofensiva. Por primera vez lo vi soltarse sin estar mirando atrás. Por primera vez yo lo vi, también quizás puede venir de la banca, pero yo creo que fue tuvo un par de jugadas, como tú lo, tú lo dijiste, que, que, que uno pensaba que podía incluso llegar a línea de fondo, sacar el centro y, y que terminaba en el arco contrario. Me parece que, 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 que está con confianza y que eso te lo dan. Nada más que los minutos. O sea, no hay nada más que te pueda hacer sumar en confianza, hacer sumar en experiencia que estar dentro de una cancha de fútbol sumando eh, minutos. Y eso lo ha sabido aprovechar. Eh, partió muy bien, partió contenido, partió manteniendo su puesto, que no pueda perder la marca, y de aquí es donde tiene que crecer. Me parece que es un jugador que hasta ahora, si bien no está en su posición natural porque está jugando en el lado contrario, no tiene techo. No tiene techo porque está empezando a ganar todos los duelos uno contra uno. Está empezando a saber cuándo tiene que subir y cuándo no, y está empezando a saber cómo terminar las jugadas, que es algo muy importante. Y cómo tiene que hacerlo, eh, me parece que es con esa, este, este ritmo que está obteniendo. Eh, hay que recordar igual que que Lasca no está fuera por, por lesión, y, y que cuando vuelva eh, le va a tener que entrar a pelear el puesto, pero bueno, a mi parecer eh, va a tener que perder el puesto espejo para que salga el equipo. No, no porque el Escano, o sea, las no se recupere va a tener que, que volver al once titular me parece que, que si sigue así y como tú bien dices eh, en general, sea por uno o por otro nombre eh, no, no debería cambiar mucho eh, el tema de Velasco yo quería, yo quería destacar el tema de Velasco en el arco, porque me pareció hoy día ver eh, al, al, Velasco, al Velasco que vimos en los primeros partidos eh, del año 2019 20, 20, 20. 20. Eh, es este arquero de equipo grande, es este arquero que, que está bien, no te va a atajar 20 pelotas en un partido, sí, sí está bien. Pero cuando le lleguen, que hoy día a Cobreloa le llegaron tres o cuatro oportunidades muy claras, responde. Y te da esa seguridad de que Coreloa puede pararse en tres cuartos de cancha contraria, poder enfocarse en el, en el ataque, porque sabe que atrás tiene un seguro. Tú puedes descansar en un arquero que cuando lo van a exigir, te va a responder de esta manera. Y no me sorprende que lo vengan a buscar de algún equipo si es que va a mantener este nivel. Pero lo que sí, si te van a sacar un arquero a mitad de campeonato, Dios quiera que no, y vamos a poder conversarlo con él mañana, Coreloa va a tener que pedir, pero tres camiones con plata y tres camiones de Chucky. Porque te sacan un arquero a mitad de temporada, te sacan un arquero que está con nivel, que es tu capitán. Y me parece que, que eso es lo importante, que, que estamos retomando los niveles que nos acostumbraban y los niveles que son los que los llevaron a estar en Coreloa y a formar parte de este plantel los casos de Espejo, los casos de Velasco son muy, muy representativos, me parece. Mira, eh, dos cosas, porque va, estoy, estoy, mientras tú hablabas y, y te seguía tu, tu hilo argumentativo, estabas viendo los comentarios de Oscar, de Cristian Matus, de mi amigo Dregman, de Claudio Dregman, de, de Rodrigo Moya, y hay como una como que lo que me deja también muy, muy conforme es que, bueno, nuestra comunidad y lo que nosotros estamos comentando, casi todos vimos el mismo partido, eso ya es una, una muy clara y buena señal. Eh, lo de Maxi Velasco, me detengo nuevamente, Ivo. Lo que tú dices es muy cierto, porque eh, es diferente ser un arquero donde te llegan 10 veces por, por partido diez, o 10 veces por tiempo, a un arquero que tiene que estar aquí eh, atento. Aquí hoy tuvo tres intervenciones que eran gol de, de, de copia. Eh, el penal de Luna, que lo trabajó él, desde el punto de vista psicológico hizo la gran eh, Dibu Martínez. Eh, y, y, y un penal, o sea, extraordinario, bien, bien tapado. Y yo, bien pateado. Y bien pateado, o sea, nos, nosotros conocemos a Luna. Y después, esta jugada que nosotros la hemos, la hemos mostrado mucho, pero o sea, la gente que se nos viene integrando, que, que es esta jugada que ese era gol de Copiapó. Ese, ese es un mano a mano. eso es un mano a mano. Y, y lo que dice Ivo tiene mucha razón porque. Esa jugada, eh, disculpen que a lo mejor quiera eh, ponerle nombre propio, pero eh, una, una jugada donde a Cobreloa pillan saliendo en tres cuartos propios a la altura de la banca de Copiapó, a esa altura físicamente del campo, casi 25, 27 metros del arco de Cobreloa, donde pierde la pelota el central y, y queda un pasillo solitario para que penetre el futbolista de Copiapó. Y si el arquero no está atento, si el arquero no está metido o no está en tiempo y distancia, es gol tiene todos los ángulos tiene todo el arco para colocarla donde quiere pero como está tan metido pasa lo que pasa y termina en un gran tapadón de Maxi también en el segundo tiempo tuvo otra intervención esta se re, se, se la sumamos a las dos intervenciones que tuvo eh, con Iquique donde obviamente tuvo un cabezazo un manotazo que la saca al córner eh, y después tuvo una otra intervención de un remate también que eh, donde Prácticamente era gol del elenco quiqueño. Entonces viene subiendo a su nivel. Eh, siempre de visita de dejar el con cero es un mérito, es un mérito propio del portero. Entonces es el Velasco que que, que sea, esa, esa cancha, como dice mi amigo Jaime Tavilo, le queda muy bien porque el año pasado también fue la figura. También fue la figura de, del encuentro. Eh, bien, bien por Maxi. Recuerde, mañana por Red Gold tenemos entrevista con él, le vamos a estar preguntando de todo lo que se está diciendo, de todo lo que se está comentando. ¿sí? ¿Cuál sí, es su yo. sensación? Sí, yo. Y quería, quería quizás, pa, pa, por mi parte al menos, cerrar el tema de Velasco. Eh, me parece destacar el tema de, de la competencia. Eh, se nota que lo han subido los dos niveles, el, los dos arqueros han podido subir el nivel y, y eso se demuestra cuando tienes jugadores comprometidos con el equipo y con ganas de, de mejorar. Eh, se demuestra cuando tus jugadores tienen esta competencia, porque eh, yo creo que le hizo ruido a Maxi el partido que hizo Araya en en Magallanes eh, y, y hoy le tiene que hacer ruido a Araya el partido que hizo Maxi para que los dos sigan subiendo el nivel. Me parece lo más importante destacar en esto. Eh, cuando tú tienes arqueros en buen nivel y cuando se demuestra que están compitiendo en una manera sana, solo puede mejorar el equipo. Eso es lo más importante. Sí, y obviamente también lo de Hugo Araya, aparte del partido con Magallanes, lo, lo de Copa Chile también fue, también fue interesante, fue una performance importante. Entonces... Eh, ha cambiado no, lo que decía yo entre el ser y el deber ser de lo que era Cobreloa. Ahora, Cobreloa solamente esperamos que haya una mejora, una mejora continua. Se nota que en una curva, eh, y analizando la curva y, y graficando la curva, Cobreloa va en un, en un franco ascenso. Que es interesante porque este campeonato de la B es tan irregular, que la curva se da para los dos extremos, equipos que parten con una curva ascendente, después a mitad de campeonato se caen y no levantan más. Equipos que agarran el último vuelo. ¿Y por qué te digo esto, Ivo? Porque nosotros en uno de nuestros programas tuvimos la posibilidad de conversar con Brian Cortés por Instagram, Los Vivos de los Días sábados. Y él nos decía que estaba muy tranquilo, que él estaba, personalmente estaba alcanzando eh, su nivel, el fútbol que él le acomoda, estaba sintiéndose cómodo en el campo de juego, estaba. Sintiéndose cómodo con los compañeros que tienen que, que, que interactuar ahí en el, eh, y dialogar futbolísticamente. Y me decía: tranquilidad, porque este campeonato es tan especial que nosotros con Melipilla nos contaba su experiencia. Nos prendimos las últimas 10 fechas, entramos en un pasillo en el cual nosotros empezamos a tomar una regularidad, nos subimos a. ¡Ah! A, a, esa, a esa pirámide no nos bajamos más y subimos a Primera División. Y subimos a Primera División jugando en una cancha dificilísima de visita con San Felipe. Eh, y éramos el convidado piedra contra todo pronóstico. Lo logramos porque el equipo estaba tan afianzado, tan, tan afiatado. Y yo creo que en Cobreloa podremos lograr esto. Y esa, esa declaración de intenciones que hace Brian Cortés, calameño, cobreloíno, que siente la camiseta, siente los colores. Que va con esa intención, realmente nos motiva a todos. O sea, cuando yo lo escucho sin interrumpirlo en nada, eh, realmente convoca y motiva. Eh, y yo creo que se puede lograr eso. Y vos, sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, sin duda que Goreloa va, va de, de menos a más. Eso ya me parece que, que es algo a destacar, porque <laughs> peor que en las primeras fechas no podíamos estar. Hay que ser honestos también. <laughs> eh, pero la verdad. Eh, es importante ver esto, ver continuidad en los jugadores eh, no cambiar el equipo como tú decías todas las semanas eh, afianzar eh, rendimientos eh, empezar a jugar de memoria, me parece que es algo muy importante eh, para que los jugadores puedan destacar en sus funciones tienen que poder confiar en el compañero al lado y saber cómo funciona el compañero al lado me parece que eso es muy importante y, y Corellón no lo había podido hacer por los brotes de COVID que había tenido eh, y, y empezar a, a hablar de un equipo que, que constantemente suma cuando no tienes su mejor tarde, porque yo creo que Correloa, eh, si bien no jugó mal, eh, no tuvo el rendimiento que tuvo la semana eh, pasada contra Iquique. Y cuando no tienes la posibilidad de tener tu mejor partido, sumar siempre es positivo, siempre es positivo. Y más en un campeonato de la vez, como tú lo decías, que es tan irregular. Eh, la, las palabras de Brian Cortés son muy, muy representativas para ver cómo un equipo hoy está en primera eh, cuando hizo una mala primera fase. Eh, bueno, ojalá uno pudiera tener un campeonato regular. Eh, y poder sumar constantemente, estar siempre arriba, pero cuando no, eh, poder confiar en que, en que cuando, cuando las papas quemen y cuando tu, tu, tu equipo tenga que sumar sí o sí para poder marcar una diferencia, lo haga. Eso sí, tiene que, tiene que ser avalado con, con, con un rendimiento de local que sea súper alto. Me parece que sí lo ha sido recuperado. Eh, en las últimas presentaciones ha ganado de local. Eh, Coreló ha sumado a tres con San Luis, lo ha sumado a tres con Copiapó, en Copa Chile y con O'Higgins en Copa Chile y con Iquique en Campeonato. Entonces ya suma cuatro victorias al Iron en Calama. Y lo tiene que volver a revaliar en un, en un partido súper complicado con Puerto Montt eh, en Calama el domingo. Mire la pregunta que hace nuestro amigo David Santander Maureira ahí. Un tema que hemos encomendado nuestro, al bueno de Mauricio Isaac. Pero paralelamente usted sabe que Socios del Desierto es un equipo y todos trabajamos. Y hoy día estuvimos conversando y llamando para Buenos Aires, Argentina, periodista de radio que cubre Racing, y que nos contactamos con Lucas Morales Chena, que siempre tiene buena data. Y yo le dije, Lucas, ¿qué hay de cierto de, de este sondeo a, a Maxi Cuadra eh, que lo quieren tanto nosotros como otros clubes del fútbol chileno? Me dijo: sí, es, tiene toda la razón. Es así. Es así. Y, y me decía, mira, los llamados desde de, de Chile, la intención, dice eh, Lucas Morales que lo tendremos. Mira, si es que no lo tenemos ahora, si es que no se conecta hoy día desde Buenos Aires, lo vamos a tener también mañana, después de la entrevista con Maxi Velasco. Lucas Morales, periodista de Argentina. Me dice, mira, eh, a sabiendo que el jugador está en una situación que tiene que quedar con su pase en su poder a final de año, él sigue siendo jugador de Racing Club de Avellaneda. Hay tres equipos que lo han llamado. Primero, él siempre ha tenido una conversación con su ex compañero y un diálogo permanente con Cobreloa. Y el jugador está ya no a volver a Calama. Quiere volver a Calama. Le gustó ahí. Quiere estar. Pero obviamente que esta cuestión, como se dice, Cobreloa está en conversaciones con la gente de, de Racing y está en conversaciones con él. Y ahí se está hablando el tema de el porcentaje del pase que se puede comprar, cuánto, cuánto sería el costo, lo uno, lo otro, y, y analizando las billeteras y todo eso. Pero usted sabe que no todo es tan fácil en la vida, y siempre hay, hay alguien que se, que se mete en estas negociaciones pues, eh, y, hace la, y dobla la apuesta como el póker. Entonces, hay una, una propuesta, eh, una, un sondeo, se podría decir, de Santiago Wanderers. Que plantea eh, comprar un, un alto porcentaje de su pase, lo que sería bien visto por Racing, pero el jugador tiene las, las ganas como de negociar libre, ¿entiendes tú? Entonces, ahí está, pero hay una. una esto, esta información que nos da Lucas Morales, llena desde Argentina. Eh, apareció otro actor en escena, eh, que es un equipo santiaguino que nada más y nada menos que palestino. Con una oferta concreta, pero quiere negociar con él en diciembre, cuando pueda quedar libre y pueda negociar. ¿Mm? Uh -huh. Y eh, se dice que también desde Macul se lo ha estado sondeando a Maxi Cuadra. Entonces hay varios equipos, hay varias cuerdas para un tronco. La pregunta nace de cajón: si traemos a Maxi Cuadra, nos sobra un extranjero, ¿cierto? Eh, sin ánimo de querer yo eh, condicionar o, o quedar, pre, quedar preso de una opinión, el tema de Chiquito Escalante es un tema complejo, que no, ten, no tiene una solución rápida, tiene una, una solución de largo aliento. Y Chiquito tiene que estar entre Calame y Santiago, él y con su señora de, de casi ocho meses y medio, casi nueve meses, ya la, la, tantas semanas que, que, la, que, que, que su señora la esposa da luz, entonces está como con la cabeza en eso y con su hijito con, con una enfermedad bastante complicada. Entonces, eh, se estaba barajando dejarlo en libertad de acción, pero no así como que, que se vaya, sino que quizá ver una propuesta de préstamo, ver una propuesta de que él esté más en Santiago, que se pueda dedicar a la familia y después reintegrarse a Cobreloa, eh, eh, como estaba presupuestado el comienzo de, antes de pasar esta situación. Nosotros hemos estado comentando, hemos estado eh, paralelamente por interno tratando de contactarnos con el jugador, no haciéndole preguntas para no ser invasivo, sino para desearle todo el éxito y saber que la gente en el chat y en nuestros programas pregunta mucho por él. Y pregunta mucho por él positivamente, con mucha buena vibra. Él lo agradece mucho. De hecho, el día jueves pasado conversamos por el WhatsApp y me decía, mándale saludo a la gente. Quiero estar allá, quiero estar ayudando a mis compañeros, pero... Eh, estoy en esto, y yo le decía, mira lo mismo que le dije a usted aquí en el aire no hay nada, pero nada en el mundo más importante que la salud de un hijo pero nada, ni la salud propia sino que la salud de un hijo, y como padre actuamos y, y tenemos que hacer y actuar como padre, esa sería una alternativa, entonces yo creo para, para entrar más a tierra derecha en el tema de Cuadra eh, vamos a hacer ese contacto mañana eh, sin lugar a dudas, en vivo con, con Lucas Morales Chena, al igual que como lo hemos hecho con, con nuestro amigo Brian Lorea de, de Planeta Racing. Eh, pero si tú me preguntas, hay sondeos, pero más que de los otros clubes, vamos a hablar de nosotros. Están bastante cerca las posiciones. Hay que afinar algunos temas, hay que conversar algunos otros, pero lo que a mí me deja muy tranquilo que hay un interés del propio Maxi de venir a. A cerrar el ciclo en Cobrelo que quedó algo trunco a comienzos del 2021, cuando él tuvo que retornar a Racing, porque la gente dice, puta, la cagó en irse. No, si el acuerdo, siempre fue ese. El jugador venía por un lapso de 3-4 meses y me acuerdo que la crítica era, ¿cómo contratan jugadores por 3-4 meses? El hombre nos deslumbró y después querían hacerle contrato vitalicio, pero él siempre llegó a Calama a sabiendo que tenía que retornar a Racing. Y en ese retorno, Podía estar la remota posibilidad de que nuevamente lo enviaran, pero Pisi, el cabeza de palo de Pisi, lo vio en los entrenamientos dijo: No, déjenme, déjenme lo que lo voy a ocupar. Lo ocupó un par de partidos de verano y después lo mandó al congelador. Y perdimos, nosotros los coreanos seis meses de disfrutar un jugador que ha sido un, una verdadera eh, hallazgo futbolístico en, esto, en estos últimos años de, de, de que ha llegado a aportar al equipo. Así que. Eh, si tú me preguntas, no está complicado. Si tú me preguntas, no es tan eh, inviable pensar que pueda llegar. Eh, hay acercamiento eh, y hay que apurarse, no más. Pues hay que hacer gestión porque el jugador tiene muchas ganas de retornar. Y Sí, no, eh, yo creo que hay que, hay que quizás poder eh, ayudar a, a, a aportar con la información eh, cómo, cómo funcionan los contratos de los jugadores eh, cuando están por vencer, eh, por reglas de la FIFA, eh, más allá de lo que puede haber en, en cada. En cada país, eh, en la forma de, de negociar contratos y, y las formas la, la, la forma que se pueden tener para firmar acuerdos, la FIFA da la posibilidad a los jugadores mayores de 23 años, cuando tienen seis meses o menos eh, en sus contratos con sus clubes, la posibilidad de poder firmar precontratos, se le llaman, eh, con otros clubes. Eso daría la posibilidad, al menos, eh, de que, por ejemplo, un club pueda acordar con Cuadra un precontrato para que cuando su contrato con Racing termine, él tenga la posibilidad al tiro de poder unirse a otro club, esa es una posibilidad eh, yo estoy hablando ante la eventualidad de posibilidades que hay, no, no con conocimiento de causa de cómo se está manejando Cobreloa para poder dejarlo claro, después el tema con Racing, claro, si Cobreloa quiere a, a, a Maximiliano Cuadra en este momento eh, que quedó demostrado al menos eh, de que Racing quiere recibir plata en el caso de que Cuadra deje eh, en este momento su institución eh, eh, confirmado eh, al menos por Huracán, eh, ellos lo buscaron para que pudiera llegar gratis a su club. Y Racing le dijo que solamente a través de, eh, de que ellos decidieran pagar un precio podrían acceder al jugador, eh, lo cual eh, eh, hace pensar que en igualdad de condiciones el equipo que quiera cuadra en este momento tendría que desembolsar eh, una cantidad de, de, de dinero que, si bien no es tan grande, porque el jugador igualmente va a quedar libre a fin de año. Debería ser al menos eh, eh, en alguna instancia para poder, eh, eh, para poder dejarle club a Racing, que yo creo que es su intención, porque el jugador ya ha demostrado que no lo quieren. De hecho, lo tienen entrenando con la reserva, ni siquiera con el plantel titular. A partir de ello, eh, me, me parece que Goreloa tiene la posibilidad de, de, de traer un jugador eh, y no puede dejar la oportunidad de traer un jugador que, si bien tiene que buscar la fórmula porque no tiene el cupo extranjero eh, y, y, y está difícil la situación. Yo, yo personalmente siento que hay ocasiones que no se pueden dejar pasar. Así como Cobreloa lo hizo con Maxi Velasco, que, que desembolsó gran cantidad de dinero para poder pagarlo y poder tener un contrato a largo plazo, hoy en día se está viendo los frutos que hay eh, equipos importantes que estarían dispuestos a, a, a pagar su ficha. Y yo creo que el, el poder invertir en jugadores que, que se ha demostrado que, que tienen la calidad para poder destacar en nuestro fútbol eh, es importante porque eh, las arcas financieras de los clubes no solo se pueden... Eh, basar en entradas, eh, marketing, poleras, eh, socios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos vemos ven, en los grandes clubes de Europa, de Brasil, de Argentina, que pueden potenciar sus equipos a partir de sus ventas y a partir de generar eh, divisas por sus propios jugadores que logran amarrar. Y yo creo que Cobreloa hace mucho tiempo no vende. Mm. Eh, yo no sé, yo no, quizás Jara, puede Jara, ser el, el, sí, Jara, el, Jara. Último, el último que ha vendió. Y, y, y podemos ver que, que la única forma de poder desarrollar tus clubes es saber invertir en diversos jugadores que van a destacar y en su momento poder venderlos al extranjero o, o a otros clubes para poder así eh, generar recursos en un club tan importante como Cobreloa, que además siempre se ha destacado por, por generar plata por, su, por sus canteranos y que en el último tiempo no lo ha podido hacer. Oye, un saludo cariñoso, Ivo Biolich, para Alvarito Ramírez de la Minera Centinela, para Francisco Martínez Tolosa. Jorge José Ignacio, saludos para David Santander, José Julián Uribe, que está muy contento con el retorno de Ivo Violic, mi amigo Marcelino Jiménez, para Óscar, para Maximiliano Barraza, para Vladimir Pérez Barrera. Saludos para Jaime Davilo de Villa Alemana. Nuestro amigo Felipe Cañas Tobar. Nuestro zorrote 78 siempre está presente. Yuri Wilson. Oiga, la gente hoy día. Hugo Alejandro García. Saludos para ti, Huguito. Pedro Tapia. Eh, un abrazo que nos vio desde, desde Twitter. Mira, ahí está con el logo de, de Twitter ahí. Donde eh, bueno. el símbolo, mira, está bien ahí, ahí. Un abrazo. Y mire, Yuri Wilson nos está viendo desde YouTube. Con todas las plataformas. Sí, ahí, con el logo excelente. de YouTube ahí. Qué, qué bueno, ¿ah? ¿eh? Oiga, una pequeña mención eh, para que la gente... Obvio. Entienda acá que estamos en Socios del Desierto y estamos saludando a todos los que hacen posible, que se publicitan con nosotros y saludamos al Hotel Agua del, Re del Desierto. Reservas y pedidos al más 569-3930-6050, ubicado ahí en Avenida La Paz 922, camino al Monolito Topate, en la ciudad de Calama. Tiene unas terrazas, pero preciosas de lujo, ¿eh? desde las 12 del día hasta las 21:30 horas. Las terrazas del Hotel Agua del Desierto, usted las puede disfrutar. Diga, sabe que yo. Los conocí por socios del desierto le han hecho hasta un descuento. Diga, ¿sabe que mire? El hotel Agua del Desierto está 100% ahí para satisfacer y recrear un poco a Calama, esta Calama que va a entrar en fase 3. Así que volver a disfrutar un poquito de la vía social con todos los protocolos y las normas de seguridad y de salud y de sanitarias que le ofrece el hotel Agua del Desierto. Así que visite su página web www.aguadeldesierto.cl. Vaya a disfrutar su restaurante Oasis. Y, su, y si usted se quiere hospedar, vaya, con toda confianza, porque realmente es un hotel maravilloso. Estuvimos varias veces ahí hospedados con Mauricio Isaac, con Luján, con todo el equipo, socios del desierto, en el Hotel Agua del Desierto. Saludos cariñosos también para Graficamos, Pizarra, Letreros, Publicidad, Pantallas, LED de alta resolución. Llámenos al 569 91 2243 aquí en Santiago, Avenida Maipú, 3301, local 29, puerta 8, patio 1. ¿Sabe dónde? en la Feria Mercado Lo Valledor. ¿Qué ofrece Graficamos? Si usted tiene una pyme, tiene un negocio, mire, le ofrece esta, esta maravilla, las palomas, estos letreros publicitarios, pantallas LED, todo lo que usted requiera, Graficamos se lo entrega instalado, se lo da, se lo ofrece lo que usted necesite para fortalecer su negocio, su pyme, su emprendimiento, porque Graficamos cuenta con todo un equipo humano y técnico que va a su domicilio y le instala todo lo que requiera con nuestro amigo Vladimir. ¿Sabe qué? Graficamos, es una empresa cobreloína, pues si todas las empresas que están acá son empresas absolutamente cobreloínas. Y hablamos de empresas cobreloínas, vamos a saludar a una empresa cobreloína, pues otra empresa cobreloína más, aquí en Socios del Desierto, y si saludamos, Andinos Chile, oiga, Andinos Chile. Le vamos a contar ya la sorpresa que se viene, el complemento perfecto para tu día, el sabor del campo en la mesa de tu hogar. No importa la cantidad del pedido, te lo llevamos al domicilio, el huevo, la proteína tan necesaria día a día. Visite www.andinoschive.cl auspiciando Cobreloa en lo estático del zorro del desierto. ¿Están dinos, Pues cuando ve ahí, eh, ah, son los de del desierto. Y están atendiendo... En su sala de venta, ahí de 9:30, 14:30 horas, 16:30, 19 horas. Y sabe que ya se hizo una alianza entre grandes detalles, andinos y socios del desierto. Que ahí nuestro amigo Rubén dirá: por las compras de tanto valor, les regalan un tazón andino y socios del desierto. Un tazón andinos y socios del desierto precioso. Que yo se lo voy a mostrar, se lo voy a eh, presentar acá porque maravilloso el tazón Andinos, así que no se pierda la oportunidad nosotros integrando a nuestros auspiciadores con usted para que le den un beneficio, que le hagan un cariñito, nosotros muy contentos de que las empresas crean en nosotros y nosotros obviamente le ofrecemos esta hermosa plataforma a, a la gente de Andino Chile, así que Andino Chile, visítelo, y ya le estaré mostrando ese hermoso tazón que estará regalándolo la gente de Andino. Saludamos a también el agua purificada, el agua, el agua blanda. El agua que está sin minerales, con sus bidones y dispensadores. Llámenos al más 569 97 nueve 994 Ahí está, el agua purificada. Oiga, una vez que usted pruebe esta agua, se tome el cafecito, el té, prepare sus su pre, su, su alimentos, sus preparativos con esta agua sin minerales, no va a querer volver atrás. Va a tomar esa agua de la llave y la va a encontrar realmente intomable. Pero esta agua es exquisita. El agua celestial, un realmente... La lleva a los cielos esta agua purificada, un agua que está ubicada aquí en Santiago, en la comuna de Maipú, hace un delivery reparto a todo Santiago, está con los socios del desierto, así que le agradecemos a agua purificada celestial. No vamos a grandes detalles, grandes detalles, una empresa que está siempre con nosotros, ahí con todo el trabajo personalizado, todo lo, lo que usted requiera para hacer un regalo al padre, a la madre, al hermano, un regalo de los enamorados. Si quiere personalizar, como mire, el pato galea, mandóse estos tazones, estos choperos, una cervecita helada con estos choperos de cobreloa y socios del desierto, los tiene grandes detalles para usted. Así que visite el Instagram, visite el, el Facebook de grandes detalles. Otra empresa cobreloína que está en Santiago, pero hacen despacho para todos los rincones de nuestro país. Y finalizamos con la botellería Zorro Albo, la botellería Cobreloína que entrega delivery en todo Santiago, ubicada en la ciudad satélite. Ahí tiene los más estragos más exquisitos este cóctel, ¿eh? inspirado en el sabor de las flores, del Ibisco, mire, Romeo y Julieta, que estaremos regalando la en Soces del Desierto. Lo tenemos acá. Todos estos brebajes deliciosos en Botillería Zorro Albo y tenemos la rifa Socios del Desierto. Tenemos la rifa Socios del Desierto. Usted nos puede comprar numeritos, yo se la voy a mostrar. Claro, pues la rifa de Socios del Desierto, estamos regalando la camiseta réplica de Cobreloa, la del 2021. Estamos regalando también unos brebajes exquisitos de la Botillería Zorro Albo. Así que usted tiene que visitarnos. Usted tiene solamente que comprar su numerito a dos mil pesos. Hace una transferencia electrónica vía cuenta Ruth, muy sencillo. No se complique la vida. Eh, una mm, transferencia que, que es muy universal hoy por hoy, y ahí está la lista de socios del desierto que yo se la voy a mostrar en el acto para que usted la pueda ver, la pueda eh, analizar junto a nosotros. Para que hay una rifa que está, mira, ahí están los numeritos actualizados. Ahí está mi amigo Yuri Wilson, Lina Navarrete, Santa Liset Labarca, Enzo Godoy, eh, María José García, Javier Amarambio. Ahí están, hay varios numeritos disponibles y usted se puede ganar estos premios que está ahí, gentiles, la camiseta de Cobreloa 2021, un Bailey, un Pisco sour varios brebajes más, así que no pierda la oportunidad de participar con nosotros en Socios del Desierto. Ya, pausa comercial, mi querido Ivo Violich, tan necesaria para mantener el proyecto en pie, como eh, cuesta mucho esta cosa, pero ya con el gentil auspicio de todos nuestros auspiciadores es más fácil. Ya Julito ya compró algunos números. Sí. Eh, comentarte yo que, que, que está lindo el dilema, de las citaciones, y te lo planteaba así ya en esta parte final del programa, Ivo, porque hay jugadores que, que va a costar dejarlo fuera de la citación, va a costar, porque eh, la buena noticia es que los jugadores que cumplen el minutaje reglamentario se han ganado su puesto en cancha, hoy día entró Brian Ogas, que era como el titularísimo, que ahora hubo en enroque por, por espejo. El que está sumando siempre es Hugo Araya, que está siempre citado y siempre va al tema de Banco Correo, no va a tener esos problemas que tuvo en el 2018. Y entender también que, que esto, aunque yo sea majadero muchas veces en decir que esto, eh, el 11 hay que, hay que versarlo de memoria, que el 11, el 11, el 11, eh, los equipos que triunfan, los equipos que logran objetivos, es un grupo completo. Son 20 en este caso 30, 35, casi 40 jugadores que cuenta el plantel de Cobreloa sumando a todos los chicos, yo creo que hay alternativa, hay con qué, y este Cobreloa manteniendo este fútbol, manteniendo este sistema que los jugadores, eh, que les costó, eh, claro está, aceptar o asumir esta idea, creo que estas presentaciones nos dejan tranquilos de que Cobreloa va a ser un muy duro hueso de roer, tanto de visita para los rivales que tienen que enfrentarnos, que hay que ganar la cobreloa de visita ahora, pues. o sea, cobreloa cuando vaya a jugar de visita, hay que ganarlo, hay que superarlo eso va a ser un duro hueso de roer y en Calama quizás se puede empezar esa máxima que tanto queríamos nosotros que sea el, el sitio inexpugnable porque sea el cobreloa de Calama, que sea el cobreloa que, que, que no gane solamente por el factor altura, como todos dicen sino que gane de la mano, de, de la mano del buen juego, Ivo, llegue al triunfo de la mano del buen juego y yo creo que eso, ese es el gran eh, anhelo y también el gran regalo que llegó en el partido de Iquiqui, lo que estamos viendo en estas últimas presentaciones de Correloa. Ya no estamos tan amargados como antes, que decirlo. Sí, no, es que, es que hay con qué creer, yo creo. Me parece súper importante eso y, y, y me parece que, que Cobreloa, eh, eso fue lo mejor que le dejó la Copa a Chile, ¿eh? más, que, más que poder superar una fase, más que poder medirse con un buen equipo de primera, eh, yo creo que en general todos nos dimos cuenta de que tenemos con qué. Eh, tenemos al menos dos jugadores por puesto, si es que no más en algunos casos. Eh, me parece que tenemos material eh, en el caso de juveniles eh, para que puedan eh, competir mano a mano eh, eh, el supuesto en, en el uso inicial de, de semana a semana. El caso de Espejo, yo, yo tengo claro que hoy por hoy Espejo, además de sumar, no lo está haciendo por eso. Me parece que Espejo está jugando porque es el mejor en su posición hoy en día así como lo hizo Gas en su momento, en juveniles, así como lo, lo ha tenido la posibilidad de hacer, me parece que, que eso es importante, el caso de Parra, que todos, yo creo que Parra perfectamente puede ser opción en este equipo, eh, uh -huh. por ejemplo, el caso de Olivera, yo creo que, que tiene, tiene con qué para poder eh, ser titular eh, en este equipo, Becerra que también dejó buenos destellos, ahí, ahí por ahí me parece que, que pudo haber eh, tenido la posibilidad de jugar eh, un Brito, un Becerra, en el caso de Castro, que yo creo que... Que no, no han dado bien, es como que tiene buenas intenciones, hace buenos movimientos, pero, pero no ha logrado terminar bien las jugadas. Tiene, tiene siempre, siempre un problema con la finalización y con la toma de decisiones. Yo creo que ahí son nombres en los cuales eh, podemos tener ciertas piezas que puedan ir incluyendo para poder aportar eh, situaciones distintas a este Cobreloa. Eh, y, y me parece que, que eh, en ese sentido el cambio de Castro, al menos, a mí hoy no me gustó. Eh, sin ser un desastre y entró también en un equipo que había venido de más a menos. Eh, me parece que Coreloa suf no sufrió al final del partido, pero, pero no terminó siendo el mismo Coreloa que empezó en los mismos 20 minutos. A mí los primeros 20 minutos de Coreloa me gustaron mucho. Me parece que fue un muy buen partido. Al menos en la primera mitad del primer tiempo, hasta por ahí por el penal, me parece. Sí, oye, eh, interesante eso que tocas tú, Ivo. Eh, no, es que, no quiero que se me vaya la idea. Eh, mi amigo. Cov, Cov Balotelli, mira qué buen Nick, sacó en, en Twitter, me pregunta por los contratos de Axel Ríos. Eh, mira, tengo que reportearlo, pero te, lo tengo, te tengo la respuesta mañana, mi querido Cov. Mañana te lo podemos tener al aire porque vamos a estar haciendo un reporteo incluso de aquello. Vamos a hablar del tema Maxi Cuadra, vamos a hablar con el Maxi Velasco y mañana podemos hacer el reporteo justamente para, para saber ¿eh? ¿En, en qué está este tema administrativo de, de si hay una renovación. De largo aliento, me refiero que esa es la pregunta de mi amigo Cobb en, en, en el Instagram y en el Twitter también que nos están consultando. Eh, yo creo que eh, lo, la, la gente, claro, le carga la mano a Francisco Castro, que es un jugador que debería ser el aporte real, pero lo bueno de este Cobreloa que es no, que no pasa por un hombre la, la situación. Sí, bueno. Porque acá. Cada uno eh, de, los, de los futbolistas que, que está jugando esa opción eh, tiene una, un desafío, pero no, no, un, a ver, no sé si la palabra es desafío, pero tiene, tiene una exigencia diferente ahora, porque estar entrenando con casi 40 jugadores que están ahí queriendo ser titulares y que están con las capacidades y la disposición de serlo. Eh, genera que el que, el que pestañea pierda aquí la camiseta. Entonces, Castro, eh, uno empieza a decir con este sistema de juego, ¿dónde lo podemos ubicar? lo está jugando con un solo 9, está jugando con una punta de lanza. Quizá lo podríamos colocar en una posición más de, de volanteando, ¿cierto? Por donde está jugando Brian, pero para lo que está jugando Brian, a Brian no lo podemos sacar. Entonces, pues te dice ya, Vergara, ¿dónde lo podemos colocar? Chuta, si no estamos jugando con dos delanteros arriba, tendríamos que colocarlo también en la línea de volante. Y ahí está el Zorrito González. Entonces, cuando nosotros decimos que se encontró el medio campo, es complicado para esos futbolistas que tienen que buscarle una posición ahí, ganarse la posibilidad de nuevo, que son jugadores, futbolistas que tienen capacidades. Entonces, a Barrientos, que todos decíamos, no, hay que sacar a Barrientos y traer a Maxi Cuadra, no, Barrientos muy bajo, y efectivamente estaba jugando muy por lo debajo de lo que nosotros consideramos que podíamos esperar de futbolista, pero también entendiendo que ahí la crítica llegaba en su minuto para Rodrigo Meléndez, que lo ponía pegado a la banda, lo ponía por acá, por banda derecha, por banda izquierda, ahora cuando lo deja libre para que él cree, estamos viendo el barriento que ahora, ¿quién lo saca del equipo de Barriento? ¿Quién se atrevería a sacarlo de este equipo de Barriento? Nadie. No sé dónde Maturana se está quedando un poquito atrás. Ya ahí está Fabián Quilaleo, ya ahí, ahí aparecen otros hombres. Pablo Brito, ¿dónde lo colocamos? Eh, ¿Al conejo espejo lo sacamos por Manuel Bravo? ¿Lo sacamos por el Entonces, cuando tú dices, Parra, Parra, claro, Parra tiene una posibilidad real, concreta de pelearle el puesto a Olivera, a Tellas, ya chiquito, son cuatro cuerdas para un trompo, pero Parra tiene, está como en igualdad de condiciones. Totalmente. Los, defensa, los defensas centrales igual, está Vicencio, está Mario Parra, Mario Parra, un hombre de experiencia que también puede jugar perfectamente ahí está el Seba Ramírez, Axel que encontró un puesto diferente al que nosotros lo conocíamos, eh, se ha moldado muy bien ahí, ¿quién saca a Soto? sabiendo que lo está apurando Claudito Miranda que es un jugadorazo en ese puesto, pero Soto está jugando al nivel que nosotros queremos, entonces está difícil el dilema para el Calula Meléndez pero esto también llama a que los que están no se pueden relajar en lo absoluto porque hay, como decías tú hay en puestos fundamentales de tres hasta cuatro jugadores por puesto, juntando a los chicos, no hay que hacer la diferencia, no, que son chicos, no, están también para, la, para ponerse la camiseta. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, cuando hablábamos de que Cobreloa tenía un plantel y había formado un plantel competitivo, completo, con variantes eh, y con, con distintas características, eh, me parece que, que se cumple y este es el momento en el cual se está viendo que Cobreloa tiene variantes, o sea... Puede tener nueve, pero tiene nueve también con distintas características. No todos son iguales. Lo mismo en los centrales, lo mismo en los punteros, lo mismo en los laterales. Tiene variantes y tiene con qué. A partir de ahí es donde Carolina Meléndez tiene que ver con, su, con sus matices, con sus ideas y con sus rendimientos. ¿Quién es el que juega semana a semana? Eh, claro, yo creo que, por ejemplo, eh, pasamos en el lateral izquierdo a que juegue no el que se manda menos con Doro, sino el que está mejor. Me parece que eso es muy importante. ¿no? Jugamos en el 9, hoy, hoy por hoy en el 9 vamos a tener la posibilidad, ojalá, de que juegue no el que se pierde menos goles, sino el que hace más goles. Y me parece que eso es un mundo de diferencia con lo que habíamos estado viendo en las primeras fechas. Eh, a ver, yo creo que por características, por ejemplo, en el 9, yo creo que, por ejemplo, hoy se habría visto mejor un Tellas. Claro, tú dices, Olivera hizo el gol en la semana pasada, no teníamos por qué sacarlo. Me parece que es correcto también. Es un buen mensaje del técnico que que no puede estar sacando a los jugadores que lo hacen bien porque si no tienes un problema con las confianzas y con, y, con, y con la confianza en tu propio entrenador técnico de que qué hago para poder jugar porque si yo hago gol eh, es como la máxima eh, y además del equipo, el equipo que gana repite y todo ello un, un 9 como teías me parece que hoy se podría haber visto mejor porque es un 9 que, que te junta marcas que te junta hombres y permite a los hombres que vienen de atrás llegar más destapados eh, pero bueno, con el diario de lunes muchas veces también dicen que es más fácil eh, a partir de ahí, Coreloa va a tener que ir armando su, su, propio, su propio panorama y entender, además, de que no todos los partidos son iguales eh, y que no todos los equipos son iguales. Eh. Bueno, a partir de ahí van, va a tener que Calule eh, por fin poder decir eh, lo que él dice, de, lo que él ha, ha repetido en muchas ocasiones. A mí me gusta que, que el plantel me las ponga difíciles y me ponga un problema bueno de quién juega. Y, y ojalá que, que a partir de ahí podamos tener Coreló competitivo y que sume, sume, sume todas las semanas. Mira, ahí yo, yo discrepo, por ejemplo, con José Ignacio, nuestro gran amigo, que dice: Olivera hizo un gol de penal. O sea, no, para mí los goles no hay que desmerecerlos en ninguna. A ver, discúlpeme la palabra a, a nuestras amigas mujeres presentes: hasta un gol de culo yo lo celebro hoy por hoy. Porque uh -huh. con lo que cuesta hacer un gol en esta división es para celebrarlo. Y hoy día, por ejemplo, si, si minimizamos el tema del penal que hizo Olivera, que hay que hacerlo, preguntémosle a los ingleses, preguntémosle a los brasileños, preguntémosle a Luna. Hay que hacer los penales, hay que hacer los penales, hay que hacer los penales. Entonces, eh, entendiendo de que si bien eh, el futbolista anotó quizás eh, de una pelota quieta, eh, se entiende también que estuvo más alimentado el partido anterior que este partido. Yo hoy día, hoy día lo vi bastante sí. desconectado eh, y, y bien tomado por parte de la gente de copia, porque fue también el mérito. Y también hay otra opinión muy interesante, quizás eh, la, la opinión que me decía nuestro, dice nuestro amigo Álvaro Ramírez, siempre tan certero, eh, en el tema que si colocamos a Tellas, vamos a ser un centro dependiente, vamos a tener que jugar la pelota muy por arriba. Yo creo que este Cobreloa está un poco más trabajado y más maduro para que Tellas sea una variante y un recurso el centro, no sea un expediente monotemático claro. de abusar, de hacer uso y de abuso de ese expediente, porque Cobreloa puede llegar por. A pelota a ras de piso, a ras, a ras de hierba, con, con, con jugada trabajada, con, con, con pase en, eh, eh. Hay una jugada, Ivo, si tú no sé si reparaste en aquella, una jugada por la izquierda, que se diluyó en la puntada final, pero que Cobrió tocaron todos los de la izquierda, tocaron como una jugada de baby fútbol. Pin, 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 pin. Y los de copia la, la seguían con la vista nomás. Entonces, es también interesante, pero eso hay que concretarlo. Y te agrego otro antecedente más para. Para, yo creo que eh, donde te digo que hay que ya mejora continua y, y hilar eh, fino y ya empezar a, a pulir los detalles. Vamos a espejo nuevamente. Lo de espejo, lo de um, defensivo, se, se nota que es un jugador muy aplicado, muy, 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 muy técnico, muy, muy obediente, no hace cosas que no sabe hacer. Siempre te ofrece una salida aseada, una salida que no te presta, no sé, no, no la toca para el medio, no, 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 no se complica la vida. Y eso lo veníamos viendo en todos los partidos que le tocó actuar, que entendiendo que Espejo abandonó el equipo titular, llanamente por un tema de Covid, que fue y se fue a cuarentena preventiva, después se fue contagiado y ahí asumió nuevamente Manu Bravo, pero pero el titular venía siendo cor, eh, cor, eh, el conejo Espejo y lo dijo Carule Meléndez que tiene toda la confianza en una conferencia de prensa que se lo dijo a Mauricio Isaac. Y ahora vimos a un, a un conejo espejo en labores ofensivas. Y creo que él, aparte de proyectarse y ganar línea de fondo, yo creo que él, a diferencia de otros laterales de fútbol chileno, tiene para algo más. Porque cuando lo vimos encarar y que tiene esa habilidad de sacarse no solamente uno, dos hombres, eh, me gustaría verlo finalizando la jugada él. Porque generalmente el lateral es generoso en su fútbol y realiza todo un trabajo y una construcción para cederle y ofrecerle ese trabajo a los jugadores que están dentro del área, ya sea al número 9 o al volante de creación que viene de atrás. Y los laterales se destacan por eso, se hacen eh, muy requeridos, muy apetecidos en las oncenas por eso. Pero yo creo que este conejo espejo, si él logra proyectarse y finalizar la jugada misma y en eso, y con eso termino busca la diagonal y él remata el arco, remata el palo contrario cruzado, remata el primer palo para él finalizar o si no después ve que le queda compleja esa definición y busca un centro, eso busca pie yo creo que se hace millonario, si llena de plata pues. porque recordemos el, la proyección que hizo Jaime Soto con Iquique, que le cometieron penal Jaime está entrando hasta la cocina. O sea, Jaime Soto, si no lo derriba, eh, el jugador de Quique, el defensa de Quique, él remata al arco y a lo mejor termina en gol, le remata al palo lejano de Castillo. Y eso es lo que nosotros esperamos de los laterales. Y ahora sí que termino con esto, porque ahí en el chat también nos decían: sería interesante con estos mismos jugadores dar la posibilidad de hacer un dibujo. Que sea con línea de tres en el fondo, ya aparezcan los Nicos Palma, aparezcan los Seba Ramírez, y dejar una línea de tres casi fija y estática y darle esta proyección a los laterales que juegan de mitad de cancha para adelante en Calama, con Conejo Espejo, con, con Soto, ponerle un poquito más de. Y, y, y yo creo que ahí, manteniendo este mismo, estos mismos elementos, estos mismos protagonistas, ahí quizás podríamos ver a un Olivera, a un Tellas, a un Luciano. Cuando se logre solucionar todo a un chiquito escalante, jugadores que tengan más posibilidad de estar alimentados por nuestros laterales, por nuestra línea de volantes ofensivos, por nuestra línea de volantes mixtos o, o contención. Y yo creo que Gorila tiene un buen flujo y un buen caudal de ataque que lo vas hace a hacer un equipo bastante interesante. A mí me deja muy ilusionado porque tú empiezas a, a proyectar y a hacer eh, un fútbol eh, de imaginación y sin. Cambiar muchas cosas puede lograr un, un resultado positivo. Ya, y si quieres soñar en grande, poniéndole un maxi cuadra, este equipo cae como un anillo al dedo y ya, eh, pásenlo. La copa, decimos varios. No, po, vamos po, a varios, la po, Claro, pásennos la copa, decimos varios ansiosos, po. pero este es este el camino, Ivo. Yo con esto, te, con esto ya termino, ahora que estamos finalizando el programa, este es el equipo. Y sí, como, dice Hugo como dice Ugugugutierre, temen a Césped siempre. Pongan siempre a Y ahí y ahí porque Césped viene jugando de los primeros partidos pero dónde colocaba? lo jugaban pegado a la banda por allá después lo colocaba un poco más arriba después lo coloca... y ahí tú ves que quita tiene toda una visión del campo entrega bien quita corta se proyecta remata el arco bien bien vamos vamos bien hasta el minuto vamos bien Ivo eso eso me, me interesa dejarlo bien acentuado acá. sí sí también para poder hacer mis, mis comentarios finales eh, destacar a partir de este equipo que Cobreloa tiene cosas que mejorar y es normal que tenga cosas de mejorar porque es un funcionamiento que es un funcionamiento que ha ido variando mucho en relación a lo que ha hecho en los primeros partidos. Por ejemplo, para poder destacar, y yo creo que vamos a estar muchos de acuerdo en esto, Cobreloa en los primeros partidos era un equipo que jugaba para el 9, ya sea a través de pelotazo, ya sea a través de centro, ya sea a través de distintas variables. Hoy en día es un equipo en el cual el 9 está al servicio del equipo, a contraria. Es un equipo que busca a través de la pelota dominada llegar al área rival y me parece que el 9 tiene que entender, incaluble se lo tiene que pedir, es un 9 que tiene que ser de características mucho más, eh, no sé si, resolutorias, más bien un 9 de características que sean posibles apoyar al equipo en sus propias características positivas. Debe tener un 9 y debe tener la posibilidad de, un 9 de romper líneas acumular centrales, era un poco lo que hacía Calante en los primeros minutos, en los primeros partidos, Que tenga la posibilidad de desmarcarse y llevarse un central para que, por ejemplo, eso hoy día yo no lo vi, yo no lo vi. Me parece que Barrientos trataba de llevar el balón dominado y siempre tenía uno que le salía a chocar. Me parece que si Olivera en esos momentos hubiera tenido la posibilidad de llevarse un central con un, eh, con un pique al espacio, con un rompimiento de líneas con simplemente lo que se llama un, una malla y lo que puede ser dámela a mí dámela a mí y que el central se tenga la posibilidad de estar pegado a él para que Barrientos pudiera llegar completo a dominada y quizás rematar más tranquilo esas son cosas que está bien se le pueden exigir a un equipo cuando ya tiene un rendimiento acorde y un rendimiento que ya va memorizando uh -huh. y lo tiene que ir lo tiene que ir perfeccionando si eso es lo positivo yo creo además de Corelva. El, el resultado es una consecuencia muchas veces del juego que tú haces y eso me parece que es lo destacable el resultado fue consecuencia del juego de hoy, porque fue justo el empate. Y a partir de ello, loa tiene que saber mejorar y destacar y poder fundamentar su juego en los jugadores claves. Y por eso me parece importante que, que muchos jugadores hayan subido en su rendimiento. Yo lo decía en el caso de Maxi Velasco, para ir desde de atrás hacia adelante. loa tiene la posibilidad de que sus jugadores puedan subir y romper líneas porque destaca en un arquero que es eh, seguro atrás. El tema de Axel Ríos, que le da mucha seguridad al equipo. Los laterales, Césped, como Émbolo, el equipo puede confiar en que si voy adelante, Cortés puede, puede confiar en que si rompe línea, si va adelante, Barrientos también, tiene atrás un jugador que le está cuidando las espaldas cuando se le vengan en el contraataque. Entonces cada uno empieza a entender que su función es su función y no tiene que hacer la función de él y la de al lado. Los equipos empiezan a funcionar cuando Barrientos, por ejemplo. Barrientos empezó a jugar cuando empezó a jugar de Barrientos, no de Barrientos y Vergara, no de Barrientos y Castro, no de Barrientos y Escalante. Eso es lo más positivo de Coreloa. Coreloa empieza a entender que sus funciones son exclusivas. Y así el equipo se potencia solo entre ellos. No solo los nombres. Oye, le damos la cordial bienvenida a Mauricio Isaac, eh, para que también eh, yo. Jugo. Por labores profesionales, anda corriendo para arriba. Yo le dije, Mauricio, tómese tranquilidad, mañana se integra con nosotros. Eh, pero obviamente, como Mauricio le encanta estar aquí comentando el, el fútbol. fútbol y obviamente un partido como este, va a querer comentarlo. Pero para finalizar, eh, bueno, yo creo que Julito ahí se equivoca en el comentario de lo de Calé, porque nosotros le hemos dado con un caño a Calule acá, le hemos dado emoción muy duro. Pero acá eh, entendemos de que eh, está encontrando la idea. Y hay que destacar una cosa que, que no es menor, de que Calule, por, por temas de COVID y expulsión y todo lo demás, ha tenido que poner el cuerpo técnico de Cobreloa a su disposición para partidos fundamentales y las personas que se han hecho cargo de la cabina técnica han estado a la altura. Hoy día Carrasco eh, se le vio tranquilo, dominando el partido, hizo los cambios, quizás discrepamos en alguna modificación la de Castro, bueno, en fin, pero pero también aprobó, hizo, aprobó el partido desde la cabina técnica y cuando a Pablo Abdala tuvo que actuar en, en San Bernardo el equipo también se vio bastante bien entonces un cuerpo técnico, yo creo que Calule está encontrando esta oncena pues está encontrando esta oncena pero para complementar en esta parte final del programa Don Mauricio, gracias por conectarse obviamente después de este arduo trabajo que usted tiene en materias profesionales pero aquí estamos comentando que para nosotros en el resumen que hemos dicho Mauricio es un punto ganado de Cobreloa. Es un punto ganado. Sí. Eh, mira, yo vengo recién llegando, de verdad, aunque no lo crea. Eh, pero pude ahí ver el partido con el celular. Mirar, lo, lo quiero ver bien de nuevo para comentar eh, con más certeza. Pero, pero siento que, que vi un Cobreloa que siguió yendo al frente y eso, para mí, gustó. Eh, está bien, o sea, se empató con un rival que, que va tercero y que tiene jerarquía. Entonces, uno se queda tranquilo, creo yo, con, con esta actuación, quiero verla bien, la vi ahí en mi celular, pero, pero quiero, quiero verla bien de nuevo y comentarlo mañana con más tranquilidad. Pero pa, para sí. mí es un punto ganado en todo caso. Y eh, muy buena actuación de, de Velasco, invitado mañana. De lujo. Oiga, sí, pues no, y nosotros lo teníamos, y lo estaba viendo el maxi, ¿eh? está, está está conectado, está viendo siempre, siempre los programas. Eh, para mí, esta es la etapa del partido, ¿vo? aparte la del penal, esta, penal, esta, el... esta, foto, esta foto, esta foto, este mano a mano, ¿o? es como para fondo pantalla, para tener la fondo pantalla esta semana a Luna, eh, que no pudo con él. Y don Mauricio, eh, como le decíamos, que agradecerle que, que se haya conectado con nosotros. Eh, la gente preguntó, yo me adelanté un poquito que estuve ayudando en el reporteo, el tema de Maxi Cuadra, y también tenemos convidado a, a un periodista argentino que no es Brian Lorea, para ir cruzando información y nos contó cosas bastante interesantes como el Lucas Morales Chena, que mañana también, después del máximo, unos 10 minutitos va a estar conectado con nosotros, que tiene muy buena data del tema Maxi Cuadra. Sí, pues, tiene, por ahí estuve leyendo cosas de él y, y tiene, tiene buena información. Eh, nosotros igual hablamos directamente con, con eh, Cuadra. Cuéntese una buena, cuéntese, cuente que estamos. No, 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 no. No, no hablamos con, con, con Cuadra y dijo que, que la oferta de Coberloa es, es verdad, que, que la intención de Coberloa está de, de repatriarlo y repatriarlo ahora. Ahora hay que ver si llegan a, a un acuerdo porque eh, el tema es que Cuadra queda libre a fin de año y claro. eh, Cobreloa ofrece, ofrecería parte, eh, comprar parte del pase a Racing, entonces hay un, hay un tema de, de propuestas obviamente que eh, tienen que tentar al jugador y eh, a Racing, pero, pero el tema está, Cobreloa quiere eh, traer a Cuadra de vuelta Oiga, y mañana va a estar conversando con uno que le tiene la habitación armada ya pues tiene la habitación lista. Es, llega y llega y se instala. Así que mañana le preguntamos todas esas cosas eh, a Maxi Cuadra. Así que oye, eh, Mauricio, eh, para que vaya a descansar todo lo demás, mañana a las 21 horas por Red Gol, por Facebook, por Twitter, por el canal de YouTube de Red Gol. Agradecer la enorme sintonía eh, del día de hoy de toda la gente. Y bueno, eh, dejó harto para comentar este partido, Mauricio. Yo, yo sé que a ti te gusta. Como buen periodista, analizarlo, detener el partido, pararlo, repetir la jugada, todo el tema. Eh, yo creo que este es este, este un partido que, con un gran rival. Primero es que, nada, es eh, eh, un rival que con este punto trepó a la, a, ter, a la tercera posición de la tabla. No era un rival de Morondanga, era un rival que, que Edwin Durán eh, lo tiene bien trabajado y que, y que cobró, a, como hacía Ivo al comienzo del, del partido. Eh, estos eran los partidos que perdía y no se sacaba no, no los podía dar vuelta, bueno, y esas son las cosas que vamos a estar también mañana ahondando con tu comentario, tenemos un, un programa muy interesante y mañana no se lo puede perder Ahí hay preguntas para usted Mauricio si tiene información en relación a, a aquello. Ah, con los London Boys eh, no he hablado Copaira se puso la, la segunda dosis y andaba eh, por el piso pero... Eso no implica que no tiene que cumplir aquí el tema. Dijo que si empata se tiñe de platinado. O sea, va a ser el, el Richard Gere o, o, o más parecido a los London Boys, porque los dos se tienen que teñir. Tanto el Emilio Carvajal como Copaira. Más, más a los London Boys que Richard Gere. Oiga, eh, Vamos a ver si cumple. No, es que tienen que cumplir. Ah, hay, hay meme, ah ¿eh? ¿Hay meme? Sí. Sí, ahora ya, ahora para aprovechar ya poniendo un poquito más juguetón, Copaera? un poquito más juguetón en el programa, eh, ¿De, usted sabe de que no lo, claro. Yo se lo, se lo se lo muestro, me autoriza usted o no. Usted Eso, como, no? Eh, como editor periodístico, no, pero mire, si yo se lo muestro aquí en, en pantalla completa. A ver. Como, no, bueno, usted, usted, si aquí tenemos tecnología aplicada. Sí, eh, muy bueno. ¿Qué le parece? Sí. Así, así sí, tendría sí. que quedar el hombre. ¿o? O sea, un poco, pero un poquito más. No tan, no tan liso, creo yo. Claro, pero, pero sí. el, el, el tono, está bien el tono, ¿cierto? Ahí la gente, ahí la gente de. Oye, mi amigo Germán, bien Goy Colea, estamos al lado. Bueno, un día nos vamos a encontrar aquí en el barrio. Eh, así va a quedar, pues. El sí, sábado pues. tendrá que ser así. Así que ahí está Emilio Carvajal, Copaira, Blondolboy. Va, eh, vamos vamos a ver. Oye, bueno, yo creo que estamos eh, para redondear, ya estamos cerrando el programa muchachos, gracias por la sintonía a todos los que estuvieron desde el minuto uno eh, y con buenos comentarios de la gente Mauricio, con buenos comentarios de que igual que esa sensación de de gusto a poco, ¿eh? de que se podría haber logrado más, pero yo creo que también eh, la tapadas de Maxi Velasco eh, se le sacó un punto se le robó un punto a un buen Real Pero te, te doy cuenta que hace poco dijimos y, y nos agarró pal Leseo eh, Lascano que, que Velasco estaba volviendo a ser ese arquero que gana partidos y que daba seguridad sí, bueno, otra, otra muy muy buena actuación de Velasco eh, yo no sé si esto tiene que ver con el interés de Católica de O'Higgins eh, que es también es verdad, pero si tiene que ver obviamente son clubes que van a tener que poner mucha plata Sí. Encima para llevarse a un gran arquero. Eso, ojalá lo escuchen los dirigentes y lo tengan claro. Hay que poner mucha plata encima para llevarse a un muy buen arquero como es Maxi Velasco. Eh, va a estar bonito, va a estar bonito eso, va a estar y lo vamos. A, bueno, pero de eso ya eso es como una especie de canapé, de bocadillo de lo que estaremos conversando mañana en, en extenso. Algo le preguntó hoy día la transmisión oficial y mañana nosotros le vamos a preguntar. Eh, el, el tema de, 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 de esta posibilidad eh, y que al fútbol chino le, le ofrece esta posibilidad a, lo, a los porteros, sobre todo. Eh, Oye, en, sí. Mauricio López dice: Ofrezco la barbería para que las chicas le hagan el pelo. ¿Dónde Mauricio, la... Mauricio, danos más antecedentes, Mauricio, ¿no? porque si es así, hasta claro. yo voy a, a, a ver si me, pone, me pinta un poquito Blanco. el pelo. Que, ya está aquí, ¿no? me está ¿Blanco quedando, también? Me está quedando poco, ¿no? Que está quedando, mire, yo me veo aquí. Puta, Dios, no, yo no no, las canas, mire. No sé si será el filtro de la cámara, pero bueno. Las cano las Ivo Violich ahí. Oiga, no, pero bueno. Oiga, pero... Oiga. Pero... Juventud. Juventud. Oiga, pero como les digo, eh, un partido que nosotros nos no, no dejó bastante, bastante. Lo analizamos bien, bien profundamente con Ivo eh, en relación a eso, a la propuesta y a lo que más se podía ofrecer por parte de Cobreloa. Así que. Ya cuando van a ser las 22 horas con 30 minutos, don Mauricio, eh, queríamos que ingresara para saludar, para obviamente usted un presente. Buena ojera, ¿eh? mira. Sí, no. Estas son de verdad. verdad. Ha trabajado que pedir un poquito ahí, a ver, no, caso, un poquito, una base, alguna cosita Una no, base. Sí. Llegué y prendí el computador. Ya, eh, voy, a, voy a descansarnos. pero por eso mañana eh, mañana tenemos cita y, y mañana nos vamos por Instagram vamos por nuestra, las mismas señales de ahora para que estén atentos esta mañana ¿está esta mañana todas de vacaciones pues aquí estaremos sí ya salimos sí, de lo que era el, el mar de exámenes buenísimo así sí, que pues, bueno decíamos, de, decíamos que Ivo, Ivo seguramente estaba complicado con todo el tema de pruebas y eso así que nada, ojalá que, que vuelva ahí a, a reintegrarse siempre un aporte y para todos los chicos también que están ahí siempre, si nos están cooperando aquí en pantalla, están siempre en la producción nos están ahí a, a, a compartiendo las transmisiones a Gabriela, a Chillanejo a Copaira a Canata, bueno, a toda la, toda la muchacha a Alvarito Villegas, así que su despedida pues Don Mauricio su despedida eh, para mañana estar entrando a comentar y mañana hacer un programa entretenido claro. nuevamente un abrazo grande, nos vemos mañana y espero ver bien el partido para comentarlo eh, a las 9 por Red Bull. Excelente, Mauricio Isaac, nuestro periodista. Don Ivo Violich, excelente programa el día de hoy. También lo esperamos mañana, nos reunimos a las 21 horas aquí en Socios del Desierto. Sí, bueno, eh, muy feliz de estar de vuelta. Eh, se echaba de menos, la verdad. Eh, este espacio quizás como para poder salir un poco de la rutina, me parece muy importante. Eh, Saludos a toda la gente que, que, que también eh, me parece muy positivo que estemos viendo el mismo partido, como tú dijiste, Ángel. En general, ¿estás de acuerdo en que Coreloa, al menos los primeros 25 minutos, si Coreloa mantiene eso eh, y lo logra estirar a más, más porcentaje del partido, va a ser un equipo que, que perfectamente puede competir eh, por el ascenso fin de año? Me parece que, que por, ahí, por ahí está el camino. Perfecto y amigos yo como siempre me despido agradeciéndole todo el apoyo la, la audiencia siempre la preferencia invitarlos si a usted le gusta el, el contenido que generamos en nuestra plataforma de socios del desierto a ingresar a nuestro sitio web www.sociosdeldesierto.cl ahí donde está nuestra radio online que suena con buena música escuche la buena música de socios del desierto 24 horas al aire con la mejor música para que lo acompañe estamos en tunein también también puede pinchar el botón de flow para que si usted gusta hacer una donación hay bastante gente que nos ha aportado le agradecemos desde ya, desde mil pesos, mire, mil pesos en adelante nos puede aportar. Usted aprieta ahí en continuar y ahí pone la luz. Si usted quiere aportar una luquita, una luquita lo aporta. Todos nosotros lo aceptamos y ahí escribe su correo, nos manda un saludito y tiene todas esas plataformas de pago y nos puede donar ese dinero. Y si quiere comprar numeritos de rifa, también vendemos numeritos de rifa aquí en Socios del Desierto. Así que estamos con la rifa de gentileza de botillería Zorro Albo. Nos reencontramos mañana, 21 horas. El viernes feriado haremos algo especial por Instagram y el sábado carreteamos. El sábado nos chaconeamos. el sábado la pasamos bien con las chiquillas Fabiola Catifer y la jefa Janmin. Tienen una presentación espectacular para todos nosotros, así que a divertirse muchachos y vamos siguiendo siendo testigos de este crecimiento de Cobreloa que nos tiene. A todos, bastante ilusionado. Así que gracias a todos por la sintonía. Un abrazo, descanse, sígase cuidando, mucha salud física para cada uno de ustedes, mucha salud mental para cada uno de ustedes, y un abrazo cariñoso, hino para toda la gente que está siempre en sintonía de los socios del desierto. Que esté muy bien, que descanse, muy buenas noches.